Foro de Escritoras Fronterizas, Bordeando la Violencia hacia las Mujeres, coordinado por la Maestría en Estudios Interdisciplinarios de Género y la Licenciatura en Literatura Hispano-Mexicana, y moderado pues, por su servidora Fabiola Gutiérrez, alumna de la licenciatura, y por las coordinadoras la doctora Susana Baez Ayala, la doctora Ana Laura Ramírez, doctoranda, y la maestra Marta Ramos Jaques. Pues vamos a empezar esta inauguración a día miércoles 15 de noviembre del presente año. Estamos transmitiendo en vivo y también tenemos una exposición de carteles de competencias comunicativas con enfoque de género. Bueno. Okay. Buenas tardes, pues encantado de verlos, muchas gracias por la iniciativa de la doctora Susana Báez y también por la iniciativa de la doctoranda Ana Laura Ramírez y desde luego a la maestra Marta Ramos que juntas integraron esta posibilidad de encuentro. Y pues muchas gracias también a las asistentes, es un honor tenerlas ahora otra vez aquí en su casa, en la UACJ, para este evento que nos engalana por dos sentidos, porque es un honor, es una honra pues al valor de la mujer y es una honra también que la mujer ponga en alto la palabra, la literatura. Es una buena ocasión donde converge la idea de esta mirada femenina en un lugar ciertamente pues liminal, un lugar de encuentro, de convergencia de miradas, la mirada del norte, la mirada de nosotros como mexicanos, pero también un lugar donde transitan constantemente discursos de toda índole, la violencia desde luego, pero otros discursos quizá más más alentadores, como el arte, como la estética, como la literatura en este caso. Entonces, pues siéntanse todos bienvenidos, no ocupo más la palabra, quizá la doctora Báez queda transmitiéndonos algún mensaje, pues les agradezco mucho el que tomen su tiempo para esta velada que será seguramente muy agradable. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar reunidos esta tarde, sobre todo porque la maestría en estudios interdisciplinarios de género tiene como finalidad convocar a conversaciones, a diálogos, para repensar, para buscar alternativas que nos permitan a las mujeres y a los hombres construir formas de vida distintas basadas en los derechos humanos, los derechos ciudadanos y los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Y el 25 de noviembre de cada año se solicita, se invita a la comunidad, a todo tipo de comunidades, a crear estos espacios de encuentro para sumarnos a una actividad que es a nivel internacional, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, ¿no? Es el cese de la violencia hacia las mujeres, todo tipo de violencia. Y en esta ocasión tuvimos la oportunidad, la vida académica nos ha dado la oportunidad a la maestra Marta Torres y a quien les está hablando en este momento, de reunir tanto a los dos programas, al programa de literatura como a la maestría de estudios de género y reunir particularmente a nuestros grupos que ambos pertenecen a al área de la literatura. La maestra está impartiendo las clases de competencias comunicativas y bueno, yo estoy dando un curso que le hemos denominado Literaturas Transgresoras, en donde la perspectiva de género es central. Entonces, bienvenidas, bienvenidos. También quiero agradecer a Casas Grandes, que está en este momento enlazado con nosotros, con nosotras,
No sé si más adelantito, por allá está la doctora Sofía Corral en Casas Grandes, y no sé si más al ratito la podamos ver, o si habrá posibilidad que ella nos mande algún mensajito por correo y demás para compartir con ustedes. Así que, y además está transmitiendo en vivo. Así que muchas gracias de parte de la maestra de estudios de género, y particularmente a nuestras queridas escritoras, ¿sí?, nuestras queridas intelectuales, mujeres que han hecho la cultura, la palabra, la voz en la frontera. Y bueno, a la doctoranda Ana Laura Ramírez, al doctor Luis Carlos Salazar le agradezco, y le quiero dar la palabra y además el agradecimiento a la maestra, porque es muy, muy interesante lograr trabajar en conjunto, en equipo, que a veces no logramos hacerlo en los grupos que tienen diferentes intereses académicos, pero en esta ocasión pudimos. Maestra, muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Qué gusto verlos el día de hoy. Estamos reunidos para coincidir en varios puntos. Uno de ellos es la próxima celebración del Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. Entonces, ¿qué mejor marco para cerrar nuestro curso de competencias comunicativas con enfoque de género? Y me da muchísimo gusto que estemos coincidiendo en la tarde de hoy, porque ustedes, con su trabajo a través de los carteles, están poniendo un granito de arena para tener una sociedad cada vez mejor. Al igual que nuestras invitadas de honor, es un gusto tenerlas en casa, bienvenidas. Coincidimos en que a través de las letras tenemos la mejor herramienta para hacer un mundo mejor. Ellas, a través de la literatura, nos muestran una parte que complementa su estudio. Su estudio fue en base a un proceso científico de investigación y algunos, a lo mejor algunos documentos que no son precisamente muy científicos, pero también nos llevan información interesante de lo que es el enfoque de género. El día de hoy, nuestras invitadas, a través de sus letras, nos van a hacer partícipe de cómo ellas, desde la trinchera de la literatura, también hace que tomemos conciencia de las cuestiones de género. Bienvenidos todos. Bueno, entonces, si les parece bien a nuestras compañeras, que nada más las vamos a presentar de nombre, aunque luego a cada una las vamos a presentar, a dar un breve currículum. Yo le quiero dar la bienvenida a la narradora, escritora, premiada varias veces, Elpidia García, que nos da un gusto, es un honor que estés hoy con nosotros. Elpidia, cachis para los amigos y las amigas, muchas gracias. También le quiero dar las gracias muy, muy sentidamente a otra gran narradora de la frontera, que hoy tuvo doble trabajo, por lo que me enteré en el Facebook, ¿sí? Adriana Candia, muchas gracias Adriana, quien además viene desde Las Cruces para estar con nosotros. Muchísimas gracias, ¿no? Y por último, pero no por menos relevante, a nuestra querida colega, amiga, compañera de la frontera también, de todas nosotras, de todos nosotros, a Selfa Cheu, quien pues también cruzó el puente. ¿Sí? Y las que no cruzamos el puente, venimos de otros lados corriendo. Yo les agradezco a las tres a nombre de todos nosotros. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Selfa. Un aplauso para Selfa. Y ahora, si nos permiten, a la mesa, si les parece bien en el orden en que aparecen en el programa, le pediríamos a Cachis, a la narradora Elpidia García, si nos hace el favor de mantenerse en la mesa, y luego sería Adriana y después Selfa. Tendríamos más o menos 20 minutos para la exposición de cada una de ustedes, para que luego haya una partecita de diálogo, de conversación, ¿no? Muchas gracias por estar aquí en la mesa, muy amables. Un aplauso para que se vayan a sentar a un lado. Bueno.
Bueno, yo voy a aprovechar aquí un performance con estos bellísimos libros. Los voy a poner aquí un segundo. Bueno, me voy a permitir presentar a una escritora, una luchadora del bien de las mujeres aquí en la frontera y particularmente en Ciudad Juárez, que es la cuentista, narradora, activista cultural Elpidia García. Ella es originaria de Ciudad Jiménez, Chihuahua, reside en Juárez desde hace toda la vida, yo creo que desde antes de nacer, porque conoce muy bien Ciudad Juárez y la escribe, la retrata muy bien a esta nuestra querida ciudad. Algo que es muy, muy importante en el currículum de Elpidia García es que trabajaste muchos años en la maquiladora, por casi 30 años o más de 30 años, más de 30 años. Y evidentemente esta experiencia de vida, decía la maestra hace rato, que una experiencia académica y también la experiencia de vida queda reflejada muy bien en los relatos de Elpidia García. Sus textos han sido publicados en varias revistas impresas y digitales como Paso del Río, del Paso del Río Grande del Norte, Cuadernos Fronterizos de aquí de nuestra universidad, Cuadribio, entre otras. Y ha sido antologada en textos como Narrativa Juarense Contemporánea y en Manufactura de Sueños. Además, ha participado en talleres de narrativa de Lichicul en el 2011, el 2013 y algo muy importante que es muy valioso, desde el 2009 a la fecha es participante, colaboradora del colectivo de narrativa Zurdo Mendieta. Por otro lado, obtuvo la beca David Alfaro Siqueiros en el 2012 en el género de cuento y además obtuvo, y eso es muy, muy valioso para nuestra universidad, en el programa de publicaciones del 2013 de Lichicul y en el concurso Voces al Sol del 2014 obtuvo sendos premios en donde pues, se reconoció su trayectoria como narradora. Entre los libros publicados están Ellos saben si soy o no soy, que está aquí frente a ustedes, ¿no? Es del 2014, Polvadera, con el que obtiene el premio Voces al Sol aquí en la UACJ en el 2015 y bueno, en otros momentos ella ha publicado en otras editoriales, como les hemos dicho. Cachis, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, doctora Susana Báez, y gracias también a la universidad por la invitación que agradezco profundamente. Para mí siempre es un honor participar en estas lecturas porque considero que es parte de los compromisos como escritores y narradores, pues dar a conocer lo que estamos haciendo y pues con la esperanza de que también ustedes se motiven a leer más y a escribir, cómo no. Bueno, en esta ocasión yo me gustaría leer un texto que no es parte de mi primer ni mi segundo libro. Tengo un tercer libro inédito y ahí incluí un cuento que titulé Peregrinos. Este cuento quiero dedicárselo a todas las familias de las víctimas del Valle de Juárez, de todas las familias de los desaparecidos. Ustedes saben que en el Valle de Juárez, pues es una zona donde prácticamente ahora está abandonada o semiabandonada, porque todas las personas han tenido que huir de ahí debido a la violencia. También ha sido escenario de fosas clandestinas y de un sinnúmero de violencias ejercidas principalmente contra las mujeres, aunque también contra hombres, ¿no? Entonces, ese es el escenario donde se me ocurrió esta historia y me va a acompañar el artista José Romo, él es cantante, porque hay unas partecitas en el cuento que se cantan. Entonces, como él tiene mejor voz que yo, pues entonces me va a ayudar con eso. Y al final se pues, cantará la canción completa que acompaña este texto. Bueno, peregrinos. Semanas hace que las tolvaneras no cesan.
semanas que el silbido del viento lleva y trae desazones y anima pesadillas. Las ráfagas continuas azotando los escasos árboles de lila, torturándolos a cada golpe, los obligan a inclinarse. El fino polvo que levantan y avientan para cubrir todo, inspira pensamientos de soledad, olvido y abandono. Las plantas rodadoras que corretean por el Valle de Juárez semejan extrañas criaturas de color pajizo, huyendo de algo terrible. A veces saltan las bolas greñudas con los coletazos del aire, como asustadas. También ellas van y vienen, o giran y se elevan a merced de los remolinos. A lo lejos, la figura de los cerros se desdibuja con la polvareda. El color del cielo ultrajado muestra la pérdida de su azul convertido a pardo. Las casas están solas, sus habitantes huidos. No hay sonido más inquietante que el golpeteo de sus puertas y ventanas. Por eso extraña que en esa casa lejos de las demás, frente a un camino de tierra, Isaura, una mujer de pelo entrecano y expresión de tormento, esté sentada delante de la puerta en un destartalado columpio de jardín, recibiendo las bofetadas del viento, sin que parezca importarle. La ventolera, a golpes intermitentes, lo mece y hace chirriar los goznes con un sonido que recuerda un sueño de pesadilla. Del interior de la casa sale una melodía. Te vas en el mío, ya vas a partir, dejando mi alma herida y un corazón a sufrir. Te vas y me dejas un inmenso dolor. Recuerdo inolvidable, me ha quedado de tu amor. Se pone de pie de vez en cuando al aminorar la fuerza del ventarrón para mirar hacia un extremo del camino, como si esperara a alguien. Mientras los últimos rayos solares se esfuerzan por abrirse paso a través de la cortina de partículas de arena, divisa la figura de una mujer que se acerca, protegiendo sus ojos con una mano. «Buenas tardes, vaya te regal, ¿verdad? Traigo tierra hasta en las orejas». Híjole, tengo la boca seca. ¿Me puede dar un vaso de agua, por favor? Sí, hace mucho que no para el aire. Qué raro. Y eso que estamos en mayo. Ya ni me acuerdo la última vez que vi el sol. Pásele, dice con cierta desilusión. No era quien esperaba. ¿Qué anda haciendo por acá con este clima? Lo que muchos, huyo de la guerra, responde la sedienta. En la cocina bebe de un largo trago el agua que Isaura le ofrece. Algunas gotas escurren por sus comisuras. Mira a su alrededor y observa la espesa capa de polvo sobre los muebles y trastos en desorden. Le extraña el abandono y de alguna forma que no comprende, se siente cercana a Isaura. Siéntese un rato conmigo allá afuera, acompáñeme, ándele. Ya no tardan en pasar en cuanto caiga la tarde. Está bien, gracias. Así descanso un poco. Oiga, qué canción más triste. Y con este clima, como que se siente una peor, ¿no? Las dos se sientan en el columpio. Resoplidos calientes como salidos del infierno las golpean. Parecen forzarlas a irse de allí. Es que esa canción me recuerda tanto a mi hija Yolanda. Se la llevaron, fíjese. Apenas tenía 17. Mire, esta es su foto. La traigo siempre conmigo. ¡Qué joven y tan bonita! ¡Es una pena!
¿Quién les dice que van a pasar? Si ya me oscurece, los que vienen de la guerra. A lo mejor me dan razón de Yolanda. Allá vienen, mire. Por el camino, cientos de hombres y mujeres avanzan con pasos torpes en la misma dirección. La mirada, errante, pero fija en el extremo opuesto del sendero, empecinada en llegar a alguna parte, sin hablar entre ellos, sus ropas raídas y llenas de tierra. Muchos van descalzos. Su marcha es una procesión de silentes en dirección a algún santuario o refugio. Isaura toma la foto enmarcada de su hija y corre hacia los transeúntes. La muestra a unos y a otros como quien tiende una mano para pedir limosna. Pero lo que ella pide es que miren la imagen sonriente de una quinceañera vestida de blanco. ¿Han visto a mi hija? Mírenla bien, por favor, se la llevaron. Un hombre joven detiene un momento su torpe andar para ver, con aire ausente y desinterés, la foto. No, no la he visto. Hay tantas que vi caer en esta guerra. Aquello es un infierno. No tiene caso que la busques. No dice más. El caminante sigue arrastrando sus pasos. Al ver un grupo de mujeres jóvenes de pelo largo, Isaura se apresura a abordarlas. Sus cabelleras revueltas por el vendaval cubren sus caras y se les enmaraña, como si el viento que no amaina se los quisiera arrancar. Tienen la edad aproximada de su hija. La madre está llena de angustia. Las mira con avidez para ver si reconoce a Yolanda. Se acerca a ellas, las jala de la ropa para llamar su atención. La otra mujer observa la escena desde el columpio. La canción ahora se escucha más fuerte. Pero ay, cuando vuelvas, no me hallarás aquí. Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí. Verás unas letras escritas ahí con el nombre y la fecha del día en que fallecí. Niña, niña, por favor. Mira, esta es la foto de mi hija, se llama Yolanda, me la quitaron los de la guerra. Dime por tu madre si la has visto. No la conozco, señora, a mí también me llevaron a la fuerza. Mi pobre madre ha de andar como usted, buscándome en todas partes, contestó una muchacha delgada de tez pálida. No se preocupe, dijo otra, sin pausar su lento caminar y sin mirarla. Todos los que venimos de la guerra nos encontraremos al final de este sendero. A lo mejor ya llegó. ¿Por qué no la busca allá, a donde vamos todos? La otra mujer se levanta y se acerca a Isaura para convencerla de que se aparte del camino. El desconsuelo hace sollozar a Isaura al ritmo de los ramalazos que azotan la puerta. Su nueva amiga la lleva de nuevo al columpio mientras los peregrinos siguen pasando. Venga, siéntese, cálmese un poco. Ya oscurece, pero desde aquí podrá verla si está entre ellos, aunque aquí es difícil distinguir el día de la noche, dice con ceño de extrañeza mirando al cielo enrarecido. Si quiere, me quedo con usted un poco más. ¿Por qué no se va de aquí? Su casa está en ruinas, todos se han ido del valle. No, 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 ni pensarlo. Imagínese que regresa y no me encuentre. ¿Qué será de ella? Tal vez alguno me diga lo que pasó. Alguien tiene que saber quién la tiene, si los uniformados, los trajeados o los otros, sus disque enemigos, los de los cárteles. Ellos son los que destruyeron este lugar. Todos ellos son nuestros enemigos. Oiga, qué cabeza la mía, ni su nombre le he preguntado. ¿Cómo se llama, mujer? Yo soy Isaura. Observó sus ojos grises, la ropa desgarrada. Josefina Chávez, soy activista. Yo también busco a las desaparecidas del Valle de Juárez. Algo me dice que debo irme con ellos para buscarlas allá, donde se alcanza a ver que se difuminan.
señaló a lo lejos las figuras borrosas por la tormenta del desierto. ¿Pero a dónde van? ¿Qué es lo que buscan? No lo entiendo. Por eso debemos ir, para encontrar lo que buscamos. Es posible que allá no haya guerra. ¿No puede bajar el volumen? Lo tiene muy alto. ¡Qué letra más triste! Pero ay, cuando vuelvas, no me hallarás aquí. Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí. Verás unas letras escritas ahí. Con el nombre y la fecha y el día en que fallecí. Es para no escuchar los pasos de toda esta gente, me vuelven loca, son tantos. Además, si Yolanda la escucha, vendrá para acá, lo sé. Isaura perdió el rumbo de la conversación cuando un hombre se acercó a pedir agua. Era un conocido. Pero si es Arturo, el dueño de la farmacia, él me ayudó a buscar a Yolanda. Josefina, por favor, tráigale un vaso de agua, se ve tan cansado. Corre a abrazarlo. ¡Qué alegría me da verte! Desde que te secuestraron no pude dejar de pensar en ti. Me tenías tan preocupada. Te liberaron, gracias a Dios. Ahora eso ya no importa, Isaura. Ven conmigo. Debemos avanzar hasta el final de la senda. No hay otro lugar al cual ir. Josefina llega con un vaso de agua y el hombre sacia su sed. Ansioso de regresar al camino, se despide. Tengo que irme, Isaura. Gracias por el agua. No tardes mucho. Tú también deberías acompañarme. No puedo, Arturo. A lo mejor Yolanda regresa aquí, a su casa, con su madre. El hombre se aleja, presuroso, para incorporarse a la columna de peregrinos. Las mujeres vuelven al lugar desde donde contemplan a los hombres y mujeres de la procesión. ¿Qué estará haciendo el que se llevó a mi hija? ¿La habrá matado? ¿Él o los otros? ¿Estará con su familia, como si nada pasara? ¿Lo conoce? Sí, cómo no. Era del barrio, trabajaba para un cártel. Lo vieron que se llevó a Yolanda, por eso conseguí una pistola, para darle un tiro el día que me lo encuentre. Como si lo hubiera invocado, de entre los peregrinos cree reconocer a alguien. Isaura abre más los ojos y estira el cuello para ver mejor entre las nubes de polvo. Corre hacia la casa y saca una pistola. Se abalanza hacia él, descompuesta por la ira. Solo hay suficiente claridad para distinguir el avance de las siluetas arrastrando los pies cabizbajos. Lucen como los perdedores de las guerras, no los soldados, sino los expulsados, los sin hogar, después de un bombardeo incesante y cruel. ¡Allá va! ¡Ese es Josefina, el que subió a Yolanda a una camioneta! ¡Detente, cabrón! Sin esperar respuesta, le da un balazo en el pecho, a corta distancia. Él ni se inmuta, no la mira, no cae, sigue. El fogonazo del tiro le ilumina la cara un instante. Tiene un agujero negro en la sien y un ojo casi salido de su cuenca, la camisa manchada de sangre. Isaura da un grito de horror. Las dos mujeres se miran llenas de espanto. Se dan cuenta de que también él, como Arturo, son seres sin sombra. Si pudiera darles la luz del sol, los caminantes serían todos asios, aun si no fuera mediodía. Ambas retroceden, mudas, tienen ese semblante de incredulidad repentina que las hace cubrirse la boca abierta con la mano. No es posible, Dios mío. Josefina está... Sí, Isaura. Antes de que pudieran reponerse del impacto de la revelación, una chica se desprende del grupo y se precipita a abrazar a Isaura. Por debajo de su aspecto cadavérico y triste, se adivinan los rasgos de una linda muchacha. Las lágrimas de la madre son de alegría. Sus besos son los que inspiran la añoranza y el reencuentro, llenos de amor y de alivio. ¡Mamá, mamá! Yolanda, hija mía, mi corazón me decía que ibas a regresar, que te encontraría tarde o temprano.
escuché la canción, por eso vine, para llevarte conmigo. Ya es tarde, mamita, debemos marcharnos. Pero entonces estamos muertas. Sí, madre, tuviste un infarto después de que desaparecí, ¿no lo recuerdas? Pero ahora, al fin estamos juntas. Vamos, allá al final del camino está la paz. Usted también, Josefina, venga con nosotras. A usted la mataron por protestar, por exigir que me encontrara a mí y a las otras, por denunciar al ejército. Lo supe al leer el periódico en mi cautiverio, antes de que me arrebataran la vida. Por eso sentía que debía irme con ellos, con los peregrinos. ¿Quién va a detener la guerra? A evitar que otros sigan muriendo, a buscar a las muchachas, a cuidar a los huérfanos. Otros y otras como usted, Josefina. Vamos, sigamos a los caminantes, marchemos hacia allá. El viento amainó de pronto, el polvo se asentó en los caminos y las rodadoras dejaron de oír y se quedaron quietas. Todo quedó en silencio después de que los últimos acordes lastimeros de los violines se escucharan. Al final, la oscuridad cubrió el Valle de Juárez. Te vas, ángel mío, ya vas a partir, dejando mi alma herida y un corazón a sufrir. Te vas y me dejas un inmenso dolor. Recuerdo inolvidable me ha quedado de tu amor. Pero ay, cuando vuelvas, no me hallarás ahí. Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí. Verás unas letras escritas ahí. Con el nombre y la fecha y el día en que fallecí.
Toca el turno a nuestra mesa a la cuentista Adriana Candia, presentada por la doctora Báez. Bueno, pues la verdad es que me siento siempre muy honrada cuando tengo oportunidad de estar con estas tres escritoras, así en mayúsculas, tan comprometidas con la cultura y sobre todo con los temas que tienen que ver con la situación de las mujeres. Ahora me siento, por supuesto, muy contenta de presentar a Adriana Candia. Ella es originaria también de aquí de Ciudad Juárez, escritora, maestra, periodista, una gran amiga, ¿sí? Tiene una serie de libros de carácter pedagógico, de análisis literario y ha coordinado algunos talleres de narrativa. Asimismo, ha sido coeditora por varios años del suplemento cultural, fue Armario, ¿no? Por varios años, un suplemento cultural que vale la pena rescatar y estudiar, por cierto, ¿sí? De la revista Semanario, igualmente coeditora de la colección de libros precursores contemporáneos de la literatura juarense, tiene algunos trabajos en el Fondo Editorial Revolvente, Municipio Ciudad Juárez del 2005 al 2006, y ha sido coeditora de la colección El Arca de los Seres Imaginarios. Por cierto, qué bonito título para una colección, ¿no? El Arca de los Seres Imaginarios. Profesora universitaria desde el 88, ahora estás viviendo en Nuevo México, colabora en NMSU como profesora, ¿verdad? Y pues has participado en el taller literario. Estás participando, ¿no? Ahorita en el taller literario Pisca a las 7:30, ¿no? También es muy bonito el título, nos agrada mucho. Y por otro lado, yo quisiera destacar brevemente algunos de los títulos de sus textos, como son Mujeres Eternas del 2016, un texto fresco, nuevo, ¿no? Sobre la inocencia, cuentos y microcuentos del 2013. Por otro lado, y este lo leímos en nuestra clase de literaturas transgresoras y también los compañeros de la clase de la maestra Marta lo consultaron, Café Cargado, ¿no? Estábamos leyendo el cuento precisamente que se llama Café Cargado y nos diste Café Cargado con ese texto, nos diste para dos horas de conversación. Enredados y Basta, 100 mujeres contra la violencia del 2015, ahí fuiste colaboradora. Y yo quiero, siempre me gusta reconocer muchísimo el aporte de Adriana Candia y de otras escritoras de aquí de la frontera, quienes presentaron por primera vez en un texto un análisis muy minucioso desde el periodismo y luego la narrativa testimonial acerca de los feminicidios en ese libro que merece todo un homenaje. En algún momento tendríamos que organizar un evento que fuese un homenaje a El silencio que la voz de todas quiebra, ¿verdad? Que aborda el tema de los feminicidios, históricamente es el primer texto que se publica que aborda esta problemática. Entonces, bienvenida a esta tu casa, Adriana, que es siempre el lugar donde te estamos esperando. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias, en especial, de verdad, a las instituciones como la UACJ, que no quitan el dedo del renglón, que cada año, gracias a, bueno, yo he venido varios años, a Susana, a las otras maestras o doctoras que colaboran con ella, para seguir señalando que la violencia no se ha acabado en el mundo en contra de las mujeres, ¿no? Ni en el primer mundo, ni en el tercer mundo, en ninguna parte la violencia sigue ocurriendo. Yo les quiero compartir una crónica de mi libro de crónicas, que es una recopilación de crónicas que escribí desde el 86 más o menos hasta pasado el 2000 en diferentes columnas de periódicos de aquí de Ciudad Juárez, y tienen la coincidencia de que son sobre personajes de Ciudad Juárez y casi todos ellos femeninos. Y también les voy a compartir algunos de los aforismos, anticuentos que estoy preparando en otro libro
que dentro de poco sale. Entonces, primero les voy a leer algo del libro de Crónicas. Es casi un cuento. Si me paso de los 20 minutos, ya cuando esté con él, por favor me dicen. Ok, gracias. Gracias. Y gracias a todos ustedes que están aquí. Gracias por venir a escucharnos, a escuchar nuestra voz. Se llama La vecina de enfrente. Porque doña Alejandrina ya no existe, o por lo menos ya no vive en aquella casa de la loma, dejaré su retrato en la memoria. Su figura enorme y apretada dentro de unos vestidos floreados que siempre parecían quedarle pequeños. Doña Alejandra, vista desde enfrente por la ventana de la cocina de mi casa, subiendo y bajando penosamente las escaleras de adobe que mal habían construido para llegar al segundo piso de su hogar. Yo era una niña y nunca me atreví a preguntar por qué diablos se les ocurrió construir su casa no solamente en la cima del cerro, sino todavía y osadamente en la punta de una desfigurada loma. Después entendí que por aquellos tiempos cuando llovía en Ciudad Juárez, no eran lluvias comunes, sino diluvios que arrastraban muebles, personas o casas enteras, y por eso a tantas personas se les ocurrió vivir como cabras montadas en los cerros, sufriendo 9 meses de cada año para gozar la seguridad de 3 de lluvia, sabiéndose a salvo de los arroyos. No sé cómo tampoco la familia de doña Alejandrina pudo levantar una cocina y 3 cuartos más en su segundo piso. El espacio no dio para más hasta allá arriba y los baños tuvieron que construirlos abajo, socavados entre la protuberancia del cerro y el piso de los dormitorios. Por eso las bajadas y subidas continuas, arriesgando el organismo por la estrecha escalera de tierra que no tenía otra seguridad que la carcomida pared del cerro, por un lado. También allí, en la planta baja, había una especie de pequeño patio de tierra sin una flor o un árbol, ni siquiera hierba mala, solamente el lodo que formaban los cubetazos de agua que doña Alejandrina tiraba a diario después de las lavadas que hacía con el lavadero de lámina y 3 tinacos tan grandes que a veces le servían de chapoteadero a su prole. Entré a su casa 3 veces en mi vida, y después de la emoción de trepar por los mal hechos escalones de adobe, siempre encontré aquel peculiar olor a tortillas de harina cociéndose en el comal, mezclado con el de los frijoles refritos, siempre frescos, cocinados en los sartenes gigantescos que usaba doña Alejandrina para alimentar a su fila de descendientes. La cocina tenía lo esencial para sus necesidades, gabinetes de madera, estufa de gas con 4 quemadores, un lavadero de trastes y en el centro la mesa larga con sus 8 sillas que ocupaban casi todo el espacio del cuarto. El olor a tortillas calientes había impregnado todo, los muebles, las paredes de tierra y las telas de manteles y servilletas. Y es que el trigo, en las manos rechonchas y fuertes de aquella mujer, se convertía en alimento para dioses. Debí haberla visto a ella, fabulosa y tremenda, rodando el palote sobre la tabla de madera prensada que usaba para el trabajo, volteando la naciente tortilla con una habilidad que ya la quisiera cualquier chef francés. En cuestión de segundos, sus manos hacían una bola suave y maleable de masa, después una rodada y la bola de harina se alargaba, vuelta y otra rodada y el trozo largo adquiría el crecimiento y la redondez adecuada. Luego, en las manazas de la mujer, 1 y 2 vueltas mientras estiraba un poco y en otro segundo el chasquido de la gran tortilla cruda cayendo sobre el comal caliente. Nunca supe si aquella mujer tuvo tiempo alguna vez para hacer esas otras cosas que hacían la mayor parte de las señoras del barrio, bordar o tejer, sembrar plantas. Yo tenía la idea de que cuando no estaba preparando las enormes tortillas de harina, estaba lavando ropa o dándole la tetera al más nuevo de sus hijos, mientras escuchaba la radionovela El Ojo de Vidrio o las canciones de la rancherita, seguramente sus únicas distracciones de entre semana. Esa era doña Alejandra, cada día de lunes a viernes hasta las 6 de la tarde, cuando llegaba su marido y toda la cuadra, y toda la cuadra era testigo del corredero de hijos que volaba desde diferentes casas hasta la suya, segundos antes de que don Pedrote asomara la cabeza, todavía vestido con su traje de obrero gringo, casco amarillo, caja de herramientas, lonchera y un mono caqui con listas naranjas. Entonces cesaba todo.
se hacía un silencio brutal en la casa de enfrente para dar paso en unos minutos al estallido de llantos de los niños, cinturonazos, corretizas, aullidos de dolor como fondo a los gritos de coronel, plagados de palabrotas de aquel jefe de familia. Doña Alejandrina, enorme y suave como sus tortillas de harina, desaparecía entonces de nuestra vista por el resto de la tarde. Gracias. Bueno, y entonces ahora les voy a compartir unos que yo les he llamado anticuentos, pueden llamarse contracuentos. Son textos híbridos, algunos son especies de poemas, cuentos, aforismos, poemas, y están inspirados en algunos nacieron como inspirados en los cuentos clásicos y en muchas otras cosas que nos han contado las mujeres por siglos, y que nos las hemos creído, que los hombres se las han creído y que nos las siguen enseñando. Pero entonces yo decidí transformar estas ideas, que son un poco míticas, en estos anticuentos y aforismos, ¿no? Y trae dibujitos porque algo de esto lo usé la semana pasada para ir a una preparatoria. Entonces, por favor, disculpen, pero me importa que estén allí, porque como son tan pequeños… A veces cuando está uno leyendo un cuento, un texto muy pequeño, se va la esencia, ¿no? Y algunas personas no lo logran captar. Entonces van a estar ahí cada uno. Comenzamos con este que tiene que ver con unos objetos que todas las mujeres del universo tuvimos alguna vez en nuestras manos. Y la siguen teniendo, las muñecas. Uno, Barbarita de mis juegos infantiles, yo maldigo tu cintura milimétrica, tu vientre plano, tus piernas largas y torneadas, tus pies pequeñitos y tersos que nunca llegué a tener, pero sobre todo y más que nada, maldita sea la pasividad con la que me hiciste creer que yo debía ser tu reflejo. Y dos, la tersa muñeca de porcelana, de tupidas pestañas, mirada azul y boca de capullito encarnado, cada vez que sonríe, nace un fantasma. Tres, en las lomas, una niña manda tirar una veintena de muñecas que ya la estaban aburriendo. En una loma del cinturón de la ciudad, una niña adopta y mima a una muñeca usada. Lo importante es lo que pasa 20 años después. Ambas se dedican determinada y absolutamente a parir hijos bien adaptados a su clase. Porque lo importante no es el medio, sino los resultados. Cuatro. Encantada con sus regalos de cumpleaños, la nenita reproduce la casa, la cocina, los cinco hijitos. Le falta mucho para descubrir que le hicieron trampa. Aprendió a hacerlo todo ella sola, sin la ayuda del marido imaginario. Y esta sección tiene que ver con unas cositas pequeñitas que a todos los seres del mundo nos afectan, las hormonas, ¿verdad? Entonces, yo que ya estoy vieja y menopáusica, la sufro, pero también la sufrí como adolescente, así como jóvenes que tal vez ahorita ustedes la están sufriendo. Uno, a mi tía Leticia, a la que le creció bigote a los 40 y tantos, a la que se le hizo manía arrancarse los 5 pelos que le crecían a la izquierda del mentón, se le olvidaron las sumisiones. La dejó el marido y ya muy vieja encontró un novio estilista. Dos. Tic-tac, tic-tac, cuenta el reloj que llevo en las entrañas. Tres. ¿Qué ser ni qué no ser? ¿Hormonas o no hormonas? ¿Cáncer o no cáncer? ¿Orgasmos o no orgasmos? Esa es la cuestión. Y estos son de otra sección dedicada a las almas o a los que ya se fueron de este plano universal. Uno. En otra ciudad hay una tumba llena de abrojos y basura. Es el reposo de mi padre. Los que pasan por allí y la miran, dirán que soy una malagradecida, una desentendida, o que ya estoy muerta
y por eso lo he abandonado en su eterna soledad. No saben que lo llevo dentro, regestándolo como a un hijo que se espera. 2. Queridos papá y mamá, estoy haciendo una lista de preguntas que nunca les hice cuando estaban conmigo. Ya voy en la 325, pero no se preocupen, pronto llego. Me han diagnosticado una enfermedad terminal. Se llama vejez. No siempre soy sarcástica, también duermo. Siguiente. Esta tiene que ver con los cuentos clásicos. Cenicienta fue en verdad una científica, una diseñadora autodidacta y una estratega política. La primera en crear zapatos de plástico transparentes y en colarse al trono sin escudo valedero. Y esta es sobre Ricitos de Oro. Harta de comer avena, quebrar sillitas, dormir en camas enormes y servir de aperitivo a 3 enormes osos, Goldilocks saltó del estante de literatura infantil y entró a la sección de videojuegos. Desde entonces, anda feliz aniquilando villanos en mundos color neón. Y esta es sobre las relaciones amorosas. Cristina, Cristina, mi amor, le dijo en la medianoche de sábanas y suspiros. Ella se llamaba Diana. Siguiente. Consiguió sirvienta con doble título, esposa y licenciada. Y este tiene que ver con un bestseller. Ignórame, ensucia mi nombre, maltrátame. Voy a olvidar que tus labios existieron, que alguna vez moría de sed por beberme tus palabras, que mis manos leyeron amorosas en tu espalda y traduje tus murmullos cada noche. Mataré las comas y los puntos suspensivos de tu historia. Yo decidiré en cuál página cerrarte y botarte a la basura, como a cualquier libro de Coelho. Bueno, y esta sección tiene que ver con grandes mitos que nos acompañan a las mexicanas y a los mexicanos desde el nacimiento como indígenas y después con esta fusión de creencias y religiones en la que estamos asentados ahora. Hijos directos de la Coatlicue, parientes de la Coyoshauqui, hermanos de Huitzilopochtli, ni 500 años de Aves Marías, Padres Nuestros, exorcismos, visitas papales, viacrucis y Semanas Santas lograron componernos. Seguiremos urdiendo planes para matar a nuestra madre, recién salidos del vientre, degollaremos a nuestra hermana y con crueldad infinita nos vestiremos de santos para que nos sigan adorando. Tiene que ver con ese mito que hay de la Coatlicue, ¿no? Que hay algunas teorías que dicen que es la misma Virgen de Guadalupe, ¿no? Siguiente. Dicen que por ahí, por Texcoco, una cosa semitransparente, tipo Predator, de rostro y nalgas como hechas de serpientes, fue captado una tarde, desternillándose de risa frente a una televisión de una tienda en la que proyectaban el final de un episodio de La Rosa de Guadalupe. Los avistamientos han sido demasiado rápidos y se han repetido hasta ser 4 con distintos testigos. Lo que no ha cambiado es el ser monstruoso que se dobla de la risa cuando termina el programa y deja ver, emergiendo de su espalda, la cara de la muerte. Bueno, y este especialmente es un poema largo, poema en prosa, y tiene que ver con esa idea que todas tenemos de que dejen de fastidiarnos nuestro cuerpo, que dejen de opinar sobre nuestro cuerpo, nuestro cabello, nuestros zapatos, el color de las uñas, el pecho, las nalgas, etc. Se llama Bugambilias. ¡Coyoluda!, me gritó la vecina desde su puerta, y siguió vociferando contra mi cuerpo de 13 años, vomitando la amarga envidia de sus 40 reprimidos y pisoteados por otros.
¡Polloluda!, resonó la palabra en mi cerebro de niña inocente. Yo iba corriendo con otros niños, con otras niñas a quien todavía no les brotaban un par de coyolitos de coco dulces como los míos. Era tan niña que no entendía nada. Era tan niña que las palabras fueron bofetada y ramalazos contra mi cuerpo. Los ojos respondieron con un manantial salado y las piernas continuaron corriendo para refundir el cuerpo dentro de la casa. Y aquella niña de 13 años quiso esconder para siempre sus pechos y se volvió callada, diestra para adivinar las palabras en la mirada de otras mujeres, de los hombres. La siguieron culpando, acosando, hasta convertir al par de frutillas en el original pecado, una amenaza, la metonimia de lo impuro. Escondidos en ropas de monja, crecieron contra las injurias, las envidias, los deseos, y no hubo sostén que los convirtiera en árbol chino, ni vendas para disimularlos, ni ejercicios agotantes para reducirlos a haikus, ni oraciones, ni promesas contra los nuevos nombres, tetona, chichona, la de los melones, la pechugona. Florearon las bugambilias, dieron por litros la dulce leche de coco prometida, vida de los recién nacidos, fuente de sus propios placeres. Nunca más volví a esconderlos, van de frente y con orgullo, y a quien le incomoden, que se joda. Y este tiene que ver con el gran mito que nos acosa a todos, y es el de la comidita rápida, ¿no? Que todos también estamos metidos, y todas estamos metidos en eso. 2017. Inútiles las carteleras gigantes de la McDonald's chorreando grasa y colores artificiales, colocadas cada 2 kilómetros al lado de las carreteras por todo el mundo. Incluso el feto en el vientre de la madre lleva enclavado ya el placer genético por la comida basura. En cuanto nazca, por la teta de leche maravillosa, sentirá una ansiedad incontrolable y un hilo molecular le transmitirá un poquito de esa droga. En cuanto aviente la teta, pedirá la hamburguesa completa y berreará por ella, igual que el resto de su parentela ya crecida. Y el último tiene que ver con un grupo al que pertenezco, es un grupo de escritoras mexicanas o hispanas que vivimos por las circunstancias de la vida fuera de México. Y nos hemos nombrado las hijas de la Coatlicue. Las otras hijas de la Coatlicue, las que no urdieron chismes ni planearon el matricidio, las que no perdieron literalmente la cabeza en manos de un hermano mal portado, hicieron atado, cruzaron ríos y montañas para poner distancia con la sangre. Nada las salva, ahora escriben contracuentos para defenderse del enemigo. Y es todo, muchísimas gracias. Ahora toca el turno de la dramaturga Selfa Sheu y la presenta la doctoranda Laura. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Me voy a permitir no leer la biografía que ustedes tienen en sus manos, porque como estudiante de la obra de Selfa, pues debo hacerle honor a su biografía. Selfa Sheu es una ciudadana de la frontera, no solo por residir en la comunidad Juárez El Paso, sino por las transiciones teóricas, académicas, literarias, políticas, educativas y de género que constituyen su praxis como persona. En la literatura transita de la poesía y la narrativa al teatro. Como profesionista, pasa de la historia a la literatura y a la educación. Como investigadora, ha trabajado poblaciones étnicas históricamente marginadas de ambos lados de la frontera. Y en su historia de vida abundan las convergencias de frontera identitarias por su origen chino y mexicoamericano.
Dentro de su trayectoria personal hay una historia de lucha social y participación política, junto con algunos miembros de su familia y amigos que forman parte de un grupo ciudadano comprometido desde el ámbito cultural y educativo, con la solución de estas problemáticas a través de la denuncia de diversas desigualdades o inequidades regionales, una activista muy comprometida. Sus primeros acercamientos de carácter dramatúrgico nacen en un taller impartido por el doctor Enrique Mijares, donde escribe Expedientes del Odio y Richard Ramírez, Mi Hermano Siamés, en 2008. Más adelante, en un segundo ejercicio escritural, surgen Los Reyes de Guadalupe y La Sal de la Guerra, en 2010, bajo el acompañamiento de nueva cuenta del doctor Mijares. De esta experiencia, con la sensibilidad y compromiso que distinguen a CELFA, en el 2015 participa en la convocatoria del concurso Voces al Sol de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, quien hoy nos recibe, obteniendo el premio por su libro Cinco Obras de Teatro. ¿Qué apreciamos en las obras de CELFA? Sus textos incorporan las preocupaciones de la autora, a la vez que sus profundos dolores por las circunstancias de múltiples violencias en que se mueven los personajes de sus textos. Cada una de sus obras constituye un material abierto con anclas bien definidas en los acontecimientos sociales, históricos, políticos, que recupera de la infinitud de microhistorias, de personajes que pueblan sus textos y otros tantos que esperan ser rescatados en otros trabajos que más adelante escriba. Otro aspecto central en sus textos es que al integrar la propuesta dramática por medio de discursos multifocales, las voces de personajes históricos o ficcionales que protagonizan sus obras se entrelazan con la perspectiva de quienes forman parte de la otredad o alteridad que les rodea. No hay en estos materiales personajes buenos o malos, hay personajes humanizados, hay sujetos subalternos que el poder hegemónico mantiene en esa condición y aprovecha para utilizarlos como chivos expiatorios o como esclavos dentro de un sistema necropolítico y capitalista. No obstante, estos mismos personajes, mujeres, chicanos, afroamericanos, mexicanos, infantes, en la condición de discriminación, desprotección, desdibujamiento social, no escapan de las debilidades humanas. Los matices identitarios que les dibujan se deslizan de la sombra a la luz sin cosificarse en un espectro de la experiencia humana. Un reporte sucinto de su producción dramatúrgica da razón a grandes rasgos del propósito social que anima la obra de CELFA, que consiste en otorgar voz a las minorías, a los subalternos mencionados por la feminista hindú Gayatri Spivak, que son sistemáticamente víctimas de la invisibilidad a que les condena un sistema basado en la asimetría. Después de analizar estas obras, el lector espectador necesariamente genera una reflexión ética como ciudadano y, por lo tanto, la responsabilidad de buscar soluciones a dichas situaciones. Muchas gracias, CELFA. Muchas gracias a ti. Ay, pues creo que ya no tengo que hacer nada después de esta presentación, ¿verdad? Gracias, Ana Laura. Para mí es muy difícil leer en general. Escribo cuento, escribo novela, escribo poesía y creo que lo que escribo en teatro es lo que ha llamado más la atención de críticos tan importantes como Ana Laura Ramírez y Susana Báez y otros muy apreciados colegas. Ha sido una sorpresa para mí el haber tenido esta reverberación, este reflejo y también un gusto, un honor que mis propias compañeras, mis propias amigas, mujeres tan cercanas a mí se hayan ocupado de mi trabajo. Y bueno, pues no sé leer, pero voy a tratar, y mucho menos leer teatro, porque pues esto requiere de actores, y yo nunca he sido actriz, pero voy a tratar de, y tal vez un poco de explicación acerca de esta obra, que se llama Ni Perdón Ni Permiso, y que es acerca de la Tules, pueda ayudarles un poco a soportar mi lectura, ¿verdad? Pues
¿Alguno de ustedes sabe algo de la Tules? ¿De quién es la Tules? ¿No? Bueno, así se le conoce en la historia de Estados Unidos, como la Tules, pero ella se apellidaba Barceló y es una mujer que a los ojos desde el punto de vista de muchas personas es es una mujer traidora, es una mujer que apoyó a las tropas norteamericanas cuando ingresaron a Nuevo México y que les financió una gran parte de su campaña militar en contra de los mexicanos. Entonces, muchas personas la consideran como directamente responsable de la pérdida de Nuevo México. Y bueno, pues yo tal vez he crecido como muy patriota y empecé a investigar. No, no sé, creo que antes que nada soy investigadora. Tengo que confesar que antes que nada soy historiadora y mi doctorado, como se mencionó, es en Historia de la Frontera, entonces me apasionó esta persona, Gertrudis Barceló de Cisneros, pues porque en principio yo quería apedrearla. Dije, ¡ay, qué mal me cae esta mujer, ¿verdad? ¿Por cómo es posible que le haya apoyado a las tropas norteamericanas? Y tal vez no estaríamos en esta posición los mexicanos y no tendríamos que cruzar el puente y enseñar nuestro pasaporte todo el tiempo y todo eso, ¿verdad? Pero también reconocí cuando la estudié como una mujer con agencia. ¿Qué es con agencia? Bueno, pues es una persona que era su propia abogada, ¿verdad? Abogaba por ella, estaba bastante consciente de la política local, nacional, binacional, y que pues tomaba sus decisiones a costa de quien fuera, y algunas de esas decisiones eran feministas, algunas de esas decisiones apoyaban nuestro ser como mujeres, y algunas otras venían a afectarnos negativamente como mujeres y como mexicanas, pero en fin, que no hay ninguna persona que sea completamente buena o completamente mala, aunque ustedes crean que yo soy completamente buena, no es así. Y por eso es que me atrajo mucho este personaje, así que voy a tratar de leerles un poco de lo que escribí acerca de ella. Y como les dije, pues no soy actriz, pero bueno. Entonces voy a mencionar el personaje o la personaja y luego el diálogo, y esta escena ocurre en el funeral de la Tules. Juez Anglo. Los bienes de Gertrudis Barceló de Cisneros, conocida como la Tules, se subastarán y el dinero obtenido por su venta será propiedad del territorio de Nuevo México. Sebastiana. ¿Creías que los gringos iban a venir a liberarnos? Ahí los tienes. Abrieron la puerta de su casa para apoderarse de todo. Conrada. Por lo menos, deberían respetar el testamento de la mujer que más defendió su entrada a México. Sebastiana. Ella misma lo escribió de puño y letra. Juez Anglo. It's not signed by her husband, Miguel Cisneros. Sebastiana. Doña Gertrudis y don Miguel nos protegieron como si fuéramos sus hijas. Conrada. Don Miguel se fue de insurgente. Sebastiana. A lo mejor lo mataron en la resistencia. Conrada. No quiso aceptar que los gringos ocuparan el territorio que era de México y tomó las armas contra ellos. Sebastiana. Todos los bienes eran de doña Gertrudis. Conrada, don Miguel no tenía por qué autorizar ese testamento. Sebastiana, siempre respetó las decisiones de doña Gertrudis,
no quiso ni un centavo para él. Juez Anglo. Bajo la ley de Estados Unidos, la mujer casada debe tener el permiso del hombre de la familia para disponer de cualquiera de sus bienes. Ustedes mismas no tienen permiso de sus esposos o sus padres para actuar en esta corte. The property of an insurgent must be seized by the government. Y esta es parte de una escena, y bueno, una de las intenciones es que el lector se familiarice con el atraso que trajo Estados Unidos a las mujeres mexicanas cuando invadió a lo que es hoy Nuevo México. Antes de que Estados Unidos tomara control de esta parte, de lo que hoy es el suroeste de Estados Unidos, las mujeres españolas, las mujeres en Nueva España y después en Nueva México, tenían más derechos que las mujeres en Estados Unidos. El derecho a heredar, el derecho a tener propiedades, el derecho a disponer de sus hijos, en fin, que había un cierto cuadro legal que desapareció cuando llegaron los estadounidenses a este territorio, y generalmente tenemos la idea de que es lo contrario, ¿verdad? De que ellos trajeron progreso, de que ellos trajeron una nueva situación mucho mejor para las mujeres, modernidad, y eso no fue así. Y cuando examinamos la vida de Barceló, pues nos damos cuenta de que fue un atraso para las mujeres el que los Estados Unidos hayan entrado a Nuevo México. Y bueno, viene ahora otra escena en la que se habla de la prostitución desde diferentes puntos de vista, y hay dos personajes, uno es Isaura y el otro Bernardino de Sahagún. Isaura, Aweiniem, la que trae dicha, Bernardino de Sahagún. Para mí, esa palabra significa prostituta. Isaura, Aweiniem es el enlace entre el cielo, la tierra y la fertilidad. Bernardino de Sahagún, he aquí la manera que has de vivir en el mundo. Mira que te apartes de los deleites carnales y en ninguna manera los desees. Isaura, lo que es natural es divino, padre. Bernardino de Sahagún, Dios aconseja que los hombres no se arrojen a la mujer como se arroja el perro lo que ha de comer, dándose a ella antes de tiempo. Mira que si al maguey lo abren de pequeño para quitarle la miel, no tiene sustancia, se vuelve desecho. Isaura, las hijas de Xochiquetzal vienen a dar placer por igual a todos los guerreros. La intensidad de la batalla los invita a sembrar su semilla. El olor a muerte es poderoso, afrodisíaco. Bernardino de Sahagún, donde hay un ejército, hay prostitutas. Las mujeres son el botín de la guerra. Isaura, ser guerrero es oficio honorable. El guerrero azteca encuentra vida y gozo en la Huineme, que reaviva el Toxcal, el Oxpanistli y el Tlaxochimaco. Tus soldados no son guerreros porque violan. Forzar a una mujer no es digno. Bernardino de Sahagún, líbranos del mal, libéranos de la diosa la que ustedes llaman devoradora de inmundicias, la que come pecados, la enemiga del Dios verdadero. Isaura, no existe pecado en el sexo. La Huineme, la coqueta, vive en Tochi. Bernardino de Sahagún, se esmeran en su cuidado personal, sus huipiles son bordados de colores llamativos, salen a ofrecer sus servicios en las encrucijadas, guiñan el ojo a los hombres mientras mastican su chicle y lo truenan como si fueran crótalos de cascabel. Isaura, no existe encrucijada entre el pecado y la virtud. Acaríciame, padre, es mejor tocarme que hacer entrar mi imagen clandestinamente en su laberinto torcido. Sahagún, Dios, castiga esta blasfema. Isaura, góceme, padre, que yo sabré lograr mi orgasmo en su cuerpo. Sahagún, sin tenerte, te imagino mil veces más que la única vez que te penetro. Te vislumbro horcajadas en mi cruz. Un orgasmo entre tus pliegues termina en 2 minutos. El pecado, aún de pensamiento, inspira condenación eterna. Isaura, la Huineme
mujer siempre en guerra, sin prisa. Por su sexo entra la vida como una batalla que reaviva el goce. Sahagún. La Inquisición se hizo cargo de arrancarle las entrañas. Isaura. La Guenini sobrevive al pillaje de la conquista, atesora sus pigmentos, posee espejos de obsidiana y pirita. Sahagún. Esas mujeres no tienen que mostrar su cuerpo. Bajo el vestido adivino sus piernas suaves, los pezones oscuros, la piel firme. Isaura. Sus tatuajes con diseños de flores en el cuerpo, sus danzas, curvas de serpiente. Tiene el cabello largo, a veces torcido en remolinos de placer, otras en trenzas enrolladas en la cabeza y también en cascadas brillantes y libres sobre la espalda. Y bueno, esa es una conversación que aparentemente tuvo lugar hace muchos siglos. Espero tener tiempo de leer otro poquito, ¿sí puedo? O ya se me acabó el tiempo. Ok. Entonces regresamos al siglo XIX y tenemos a Armijo, el gobernador de Nuevo México, con la Tules, y en el que continúa esta conversación sobre la prostitución. Y dice Armijo: amor platónico, calor de prostituta, la combinación perfecta, no te toco. Te pago por acrecentar el deseo hasta llegar al orgasmo. ¿La Tules? Pecar de pensamiento es lo mismo que pecar de obra. Armijo. Limpiamos nuestras culpas rezando. La Tules. Tras el orgasmo, el Padre Nuestro. Entre más vedado, más deseable. Armijo. Los cristianos y los judíos inventaron el goce de lo prohibido, lo clandestino. La Tules. ¿Cuántos entre los que levantaron su piedra en contra de la Magdalena eran sus clientes? Armijo. La continencia sexual, decía Sócrates, es indispensable para alcanzar la plenitud del ser, el dominio de la mente sobre el cuerpo. La Tules. Si masturbarse era continencia, cuento suyo. En Grecia no había pecado. Armijo. Mujeres con mujeres y hombres, hombres con hombres y mujeres. La Tule, Zeus, el envidioso padre de los dioses, el egoísta, sesga en dos a los andróginos. Armijo, tan perfectos se veían a sí mismos que buscaban morada entre los dioses. La Tules, separados de su mitad, se aparecen con los que encuentran a su paso, apareándose, buscando afanosamente su integridad. Armijo, el duelo hace perfecto al amor. Safo, casi murió a causa de los rechazos amorosos y resucitó para escribirle a sus musas. Safo, la luna luminosa huyó con las Pléyades, la noche silenciosa ya llega a la mitad, la hora pasó y en vela, sola en mi lecho, en tanto, suelto la rienda al llanto, sin esperar piedad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, invitamos a las otras autoras para que pasen a la mesa y podamos iniciar los diálogos y las rondas de preguntas. Bueno, nos vamos a portar como maestras, ¿verdad, maestra? Sí. ¿A cuál de nuestros alumnos obligamos o de nuestras alumnas, maestra? No sé si usted quiera comentar algo, maestra. Sí, gracias. Gracias. Bueno, pues estoy muy agradecida de tener la oportunidad de escucharlas y quisiera hacerles un comentario antes de que mis alumnos empiecen a preguntar. Elpidia. Quisiera saber si el texto que nos acaba de leer, si su cuento, lo ha hecho llegar, digamos, que a alguna institución para que los alumnos, a partir de una historia, generen conocimiento.
¿No quieres hacer, vas a hacer preguntas? Bueno, ese es un texto inédito, todavía no está publicado, forma parte de un libro de cuentos que estoy enviando a diversas convocatorias. Entonces, si hay suerte, pues se publicará pronto. Y si no, pues lo publicamos de alguna otra manera, claro que sí. Entonces, pero esa es la idea, ¿no? Que se publique y pues que llegue a todas las personas interesadas en estos temas. Me permito sugerirle que nos permita hacer uso de su material. Mis alumnos, todos ellos, pues realmente son muy jóvenes. Ellos no tienen un antecedente preciso de las llamadas muertas de Juárez. Hemos platicado en varias ocasiones y es algo que es distante para ellos. Saben del título, pero nada más, la mayoría de ellos. Me ha parecido muy interesante escucharla, me sentía en un momento dado de la mano de Juan Rulfo y estaba esperando a ver cuándo iba a ver a Pedro Páramo y dónde me iba a encontrar al señor Preciado. Me gustó mucho, mucho el estilo que utilizó y creo que es una herramienta muy interesante para que mis alumnos en concreto puedan a partir de esa historia tomar conciencia de un problema que tenemos muy serio en Ciudad Juárez, que parece que es del pasado, pero aquí está, todavía sigue. Entonces, si no queremos que ellos estén expuestos, pues es necesario contarles en corto esas historias. Por supuesto que el texto pues está a su disposición, para que hagan con él lo que quieran. Menos publicarlo, porque sí. No, que va, mejor no se esperen porque esas cosas pueden tardar o pueden no llegar nunca. Entonces, el texto, pues pueden, yo se lo paso a usted y para que lo trabajen como mejor, como sea necesario, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta? Sí. Adelante. Todavía como un lugar muy lejano de donde yo vivo y es pues no es así. Veo esta situación y me doy cuenta, la siento por las palabras con las que se dice, pero antes las escuché en una noticia y no me causó la misma impresión, no me causó no me despertó, vaya, ningún cuidado, pero al momento de escucharlo en estas palabras, de esta manera puesto, ya suena diferente para mí, suena una hija, suena una madre, suena una situación que le pudiera estar sucediendo a mi propia hija, que me pudiera estar sucediendo a mí misma. Entonces, sí pensé, qué grave diferencia y grave en el sentido de majestuosidad hace contar una historia, no solamente desde el periodismo, sino desde la literatura. Entonces, gracias, es hermoso. Y la canción bellísima igual. Sí, bueno, pues yo qué voy a decir, ¿no? Aquí están las personas que saben de literatura, la doctora Susana Báez, Adriana Candia, Selfa, Luis Carlos, que son profesores y saben precisamente, ellos mejor que nadie conocen y ustedes también, ¿no? Porque han leído literatura y la han estudiado, entonces ese es el poder que tiene. Y para nosotras las narradoras, pues también uno dice, lee estas estremecedoras noticias. Ustedes saben que en el Valle de Juárez desapareció toda la familia Reyes. No sé si les suena, si la han comentado en sus clases, pero la familia Reyes mataron a muchos de sus integrantes, ¿verdad? Y una de las hermanas precisamente se llama Josefina Reyes,
y que fue la que se atrevió a protestar por las violaciones que estaba ocasionando el ejército cuando se asentaron allí. Entonces, bueno, finalmente, para no hacerles la historia muy larga, porque eso lo pueden leer en las noticias y todo, esa familia tuvo que irse a los Estados Unidos. Recientemente vino la madre, es una madre que me causa tanto dolor, porque ha perdido a la mayor parte de sus hijos y a sus nueras en esa guerra, ¿no?, contra esta gente, el ejército, los cárteles. Entonces esa familia entera se ha ido de allí. Pero después, en el Valle de Juárez, pues empezaron a aparecer, a raíz de una investigación que se hizo por tráfico de mujeres, empezaron a aparecer allí, ¿ya?, en fosas clandestinas. Entonces, es una situación muy terrible. Entonces, los que escribimos desde… ¿qué podemos hacer? ¿Ya? Sino contarlo desde el mundo de la ficción. En el caso de mi cuento, pues todos los personajes están muertos, como ya ustedes se dieron cuenta. Y lo que intenté quizá con esa historia, pues es de alguna manera pensar que todas esas personas que murieron de esas formas tan terribles, pues encuentran un consuelo al desaparecer para siempre de este mundo, ¿no?, y que se reencuentran allí y que pueden dejar de sufrir todo lo que sufrieron. Gracias, muchas gracias. Bueno, primero, que nada, agradecer a las tres escritoras que nos hicieron esta tarde tan sensible y tan intensa, porque ficcionalizar la realidad es una gran contribución a la conciencia histórica social de nuestro instante, porque el Estado se ocupa, y otros que tienen el interés de la desmemoria, de construir la desmemoria cada segundo, se encarga que no conozcamos nuestra realidad, y ustedes nos trajeron a la realidad, pero de una forma muy intensa. A mí me gustaría preguntarle a Adriana Candia en torno a los contracuentos. A mí me gusta mucho, tengo el honor de conocer el trabajo de Adriana. Primero nos leíste un relato un poquito más largo y luego los contracuentos, que me encantaron, ¿no? Entonces, esa brevedad, esos instantes, esas imágenes, ¿por qué, de dónde surgen y cómo se vinculan con tu escritura de mujer? Bueno, gracias por tus palabras, Susana. En verdad las aprecio. A ver, tengo como unos 6 años escribiendo microcuentos, pero bueno, tú sabes que a la par con mi trabajo de escritora, soy maestra, y los últimos años he enseñado una clase de literatura de mujeres hispanoamericana. Y esa clase me ha ayudado mucho a ver cómo a través de la historia a las mujeres se nos ha enseñado a ser lo que somos hasta ahorita, casi todas víctimas, ¿no?, de una forma u otra. Entonces, con lo primero que quise arremeter fue con los cuentos clásicos, ¿no?, pero nos damos cuenta que estamos, o sea, cubiertas de mitos las mujeres, cubiertas de mitos, el mito de la menstruación, el mito del embarazo, el mito de parir, el mito de dar leche, el mito de los pechos, el mito de las nalgas, de las manos chiquitas, de las manos grandes, del cabello chino, del cabello lacio, de los ojos tal, ¿no?, etcétera. Estamos pero completamente rodeadas. Y entonces yo creo que una de las grandes armas que tenemos todos los grupos que hemos sido oprimidos o que somos oprimidos, es escribir. Y la mujer es muy buena para manejar el sarcasmo, y creo que el sarcasmo, la ironía, son grandes armas para no enfrentarnos violentamente,
Es una especie de violencia, yo creo, pero es una violencia un poco más racional, ¿no? El humor es más racional y entonces permite un diálogo, permite una interacción entre el hablante, la voz narrativa, la voz poética, etcétera, o la voz aforística en algunos casos, con el escucha, con el lector. Y se inicia un diálogo para un despertar, yo creo. Hubiera levantado la mano primero porque ya me robó la mitad de mi pregunta, pero va relacionado justo con lo que están comentando. Me llama mucho la atención de las tres la importancia del cuerpo de las mujeres dentro de su obra. Y más que de su obra, quisiera saber en lo personal cómo es transitar de la vida privada, de la vida en familia, a la vida laboral, a la vida de escritoras en un cuerpo de mujer. Que no es igual definitivamente a transitarlo en un cuerpo de hombre. Ay, definitivamente la vida pública, ¿verdad? O en la fuera de nuestra casa, al menos en mi caso, es una vida complicada por las microagresiones. Es toda una experiencia estar consciente de cuál es la diferencia entre ser hombre y ser mujer. Desde que llega uno a trabajar, los alumnos nos tratan de una manera diferente, a alumnos que nunca se atreverían a estar viendo su teléfono, su texto, o cuando está un hombre enfrente de ellos, lo hacen impunemente enfrente de nosotras, no nos tienen ningún respeto. Mi autoridad como maestra se cuestiona constantemente. Cuando tenemos juntas, creen que soy la secretaria de mi compañero que tiene un título mucho menor al mío. Por ejemplo, cuando llego a consultar cualquier texto en la biblioteca, me dicen señora, y a cualquier hombre que se acerca, doctor, profesor, maestro, ¿cómo está usted? Y eso tiene que ver con mi cuerpo, ¿verdad? Tiene que ver con mis senos, tiene que ver con el tono de mi voz, que me identifica como mujer, con mi fenotipo. Entonces, esa es la realidad de mi corporalidad fuera de mi casa. Fuera de mi casa. En mi casa, afortunadamente, hemos creado un ambiente que es bastante igualitario, no porque mi compañero está aquí, pero la verdad es que él es el que lava los trastes y hace la comida. Y me ha apoyado siempre en todos mis proyectos, pero fuera de casa estamos recibiendo constantes agresiones que hacen un triunfo. Realmente yo, para mí es un sueño estar aquí hoy con ustedes, enfrente de ustedes y tener este tipo de respuesta. Nunca lo pensé porque he tenido que luchar día con día en todos los ámbitos porque nací como mujer y la sociedad me indoctrinó para comportarme de ciertas maneras y los indoctrinó a ustedes como hombres y como mujeres también para percibirme de cierta manera, ¿verdad? Perdón. Coincido en muchos de los puntos que menciona Selfa. Tiene mucha razón, las microagresiones están por todas partes y siempre los grupos minoritarios, nosotras mujeres somos un grupo minoritario, las recibimos. Yo soy la Wonder Woman, eso les digo, soy la Wonder Woman. Yo fui madre soltera a los 25 años, pero ya tenía una carrera de periodista
Y dentro del periodismo me hice una mujer demasiado fuerte. Después pasaron los años y me casé y estudié literatura. Y fue gracias a varias personas, entre ellas a mi marido, pero también a otras mujeres, mi madre y mi suegra, que yo pude terminar una maestría, que yo pude hacer libros y libros, investigar, salir de casa. Pero muchas de las mujeres que trabajamos fuera de la casa, o sea, de verdad que somos Wonder Woman. No es broma, de verdad. O sea, una mujer es capaz de realizar como 20 trabajos diferentes por los que le pagarían un buen salario por semana. Y sin embargo, una mujer que está casada o una mujer que tiene hijos y que tiene una profesión, los hace. O sea, desde la sirvienta que lava los trastes, ¿no?, o que cambia los pañales de los niños, hasta la que corta el césped, o la chofera, etcétera, etcétera. Son muchos. Yo una vez hice una lista de todos los trabajos que hacemos. Afortunadamente, tengo la suerte de vivir con un hombre que, cuando yo lo conocí, ya estaba un poco educado porque era divorciado de una mujer feminista y yo lo acabé de educar. tenemos ya muchos años de casados, más de 20, y también tratamos de tener una relación igualitaria. No se puede, no es cierto. En este siglo no se puede al 100%. Hay cosas, o sea, pequeñas relaciones dentro de un hogar que están establecidas por milenios y que de las cuales una mujer a veces no se puede zafar sin que le duela un poquito el corazón, ¿no? No que el marido diga, no vas o no haces esto. Sin embargo, nos han educado para sentir culpa. Culpa cuando tenemos placer, culpa cuando tenemos gozos, culpa cuando nos tomamos nuestro tiempo para nosotras mismas. Entonces, uno tiene que estar a veces luchando contra una misma porque fue educada de cierta forma, ¿no? Y uno tiene que estarse diciendo, es que tú tienes derecho a hacer esto, tú tienes derecho a disfrutar, tú tienes derecho a tal y tal y tal cosa, ¿no? Contra tu propio cerebro tienes que hacer eso a veces. Pero no soy una víctima, como ustedes vieron en mis textos. Yo creo que todas podemos contribuir a que este mundo sea un poco más justo, pero se empieza desde la propia casa, desde ahí, desde el propio trabajo de uno, creo. Yo creo que coincido, ¿no?, con las opiniones, ya no me repito, pero 100% es complicado, es difícil. Sobre todo una mujer que quiere escribir, que quiere dedicarse a eso, ¿verdad? Pues como dice Adriana, pues hay que, en lo que pones la lavadora y pones las papas a hervir, pues vas y te sientas un ratito y te pones a avanzarle al cuento, ¿no? O mientras te tomas el café y luego después a correr a alzar las camas y todo eso, ¿no? O ir a pagar recibos, ¿sí? Entonces, pero sí se puede, ¿eh? O sea, el empoderamiento de la mujer es mucho cuestión de nosotras también. Bueno, yo quiero agregar que con la experiencia que tengo hoy, me hubiese ahorrado 30 años de sufrimiento de mi vida, y yo espero que ustedes, que tienen otras perspectivas y cuentan con nuestra experiencia, no tengan que pasar esos 30 años para llegar a la convicción de que efectivamente nos merecemos ser escritoras, nos merecemos ser profesionistas, merecemos que se nos apoyen en todos nuestros proyectos y que no tenemos que sacrificar ni tantito de nuestras aspiraciones, a que tenemos todo el derecho de aplicar todo lo que sabemos y todo lo que queremos. Y que eso no va nunca a menoscabar ninguna relación, si es una relación saludable. Gloria y Miguel están obligados. Si quieren algo breve y ya vamos terminando. Gracias.
¿Te refieres a los micros? Ah, a los de Café Cargado, ok. Fue mi primer libro de cuentos, lo terminé durante la maestría de literatura, cuando estaba estudiando la maestría de literatura, y creo que es un libro de cuentos que son un tanto oscuros, porque tenía yo la obsesión de trabajar así como piedra preciosa la palabra, las frases, los párrafos y todo el cuento. Entonces, había leído mucha teoría también, entonces tiene esas particularidades y a veces requieren mucho del lector, requieren que el lector se involucre, porque hay una historia por encima, pero hay a veces una o dos historias más que van corriendo por dentro de la misma historia y tienes que leerlo, buscar a veces información de algunos personajes, nombres, símbolos, para encontrar cuál es el clic al final. En los microcuentos o los aforismos, se trata de, yo digo que son disparos de una idea y el disparo tiene que ser así como un balazo, ¿no? Es rápido. Entonces, a veces no tienen ni 50 palabras. Participé en un libro que hicieron en la UAM de México que se llama 100 mujeres contra la violencia. Y uno de los requisitos de los antologadores era que los textos que uno mandara tenía que tener menos de 50 palabras. Y a mí me sirvió mucho eso, porque de verdad a veces una historia puede estar en 20 palabras, ¿no? Entonces requieren también que el lector se involucre. Por ejemplo, los que leí de la Coatlicue, bueno, el lector o la lectora tiene que saber un poco de este personaje y si no sabe, pues bueno, googlearle ahí quién fue la Coatlicue, ¿no? Entonces va a encontrar ahí mucha información que ya está implícita en el cuento, porque ya es pública. Por ejemplo, la Coatlicue, una de los mitos es que se aparece 4 veces, ¿no? Es un número cabalístico dentro de la mitología azteca. Entonces, pequeños detalles como esos involucran al lector. Un microcuento, a veces un aforismo, es pequeño, de unas 30 palabras, pero es un intertexto con información exterior. Por ejemplo, los cuentos basados en los cuentos clásicos, bueno, tienes que saber quién fue la Cenicienta, quién fue Ricitos de Oro, para que entiendas cuál es el clic del cuento. No, bueno, sí, es que hay muchas maneras de terminar una historia, ¿no? Pero también, como dice Adriana, pues depende, si quieres que el lector elabore el final, pues entonces lo dejas abierto, que es lo que hace como Carver, ¿no? Remo Carver, ese estilo tiene de dejar esos finales abiertos, o si quieres que termine en una sorpresa. Entonces depende de la historia que quieras contar, depende de también de tu estilo, ¿no? O sea, que cómo te gusta terminar a ti los cuentos. Entonces, depende de muchas cosas, pero hay, creo que, una variedad muy grande de terminar una historia. Y bueno, en mi caso, yo escojo los temas, porque los temas me escogen a mí, entonces, casi es autobiográfico, son pues preocupaciones personales casi siempre que me hacen llegar a ellos. Y en cuanto a los finales, ni mis poemas, ni mi novela, ni mis obras de teatro tienen final contundente, ¿no? Es súper abierto y es al albedrío del lector. Así es. Bueno, ¿me permites la palabra? Moderadora. Bueno, yo nada más quiero agradecer, porque sé que hay estudiantes que ya se tienen que ir a su otra asignatura y sé que no se quieren ir, pero tienen que irse, ¿sí? Porque realmente el diálogo, la conversación puede ir para más largo. A mí, antes de cerrar, me gustaría que la maestra, como en un minuto, ay, sí, pobrecilla, en un minuto o dos, nos dijera, hiciera algún comentario para invitarnos a ver los pósters y luego, pues, me gustaría cerrar.
Gracias. Bueno, pues son todos muy bienvenidos en la parte exterior. Estamos con una exposición. Son también posturas muy personales de los muchachos de cómo interpretan ellos, cómo debiese ser el respeto o el trato a la mujer. Y son pues fruto de su esfuerzo en lo que es el diseño y en lo que es el texto. Así es que espero que vayan a admirar estas obras. Y a ustedes, nuestras honorables invitadas, quiero decirles que muchas gracias a través de estas historias. Que pudiera yo cambiarle de nombre a los microcuentos. Ahora van a ser los memes literarios de Adriana Candia. Un meme, para interpretar un meme necesitamos tener bagaje y conocer la historia, porque si no, no tiene sentido. Entonces, estos microcuentos requieren que le pensemos un rato, y son excelentes detonadores del pensamiento crítico, por cierto. Pero bueno, muchísimas gracias. Con sus historias realmente nos han sensibilizado, y lo más importante es que nos permiten tener desde la empatía hasta hacer catarsis con algo de lo que ustedes han leído. Muy amables. Bueno, pues yo, a nombre de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, del programa de literatura, está aquí presente el doctor Luis Carlos Salazar, coordinador de programa de la licenciatura de la maestría, y a nombre propio de la maestría en estudios interdisciplinarios de género, quiero agradecer muy, muy enfáticamente a nuestras tres ponentes, a nuestras dos coordinadoras, a nuestra moderadora, que es estudiante, y pues al acompañante de Cachis, perdón, no retuve el nombre. José Romo, muchísimas gracias. Esta ha sido una presentación de lujo, con la música, con las imágenes, con la lectura, que dice que no es actriz, pero sí es actriz, ¿verdad? Realmente yo quiero agradecer a nombre de todas y todos los que estamos presentes y quienes nos estuvieron siguiendo en la transmisión en vivo, el que nos hayan acompañado, pero sobre todo a las colegas, a las escritoras y al músico, al artista del sonido, de la voz, de la acústica, porque nos obsequiaron una tarde de una palabra que nos lleva a lo lúdico, a la paz, a la convivencia, a lo comunitario. Estamos aquí casi casi en un círculo para dialogar, para encontrarnos. Somos universitarios y universitarias para entrar al universo de las ideas, en donde las ideas producidas por las mujeres tienen mucho que aportar para erradicar la violencia y los micromachismos y todo lo micro y lo macro que daña nuestros cuerpos, nuestra subjetividad, y que limita nuestro mundo de las ideas, y sobre todo que evita que se den a conocer. Este es un esfuerzo de nuestra institución porque se conozca el trabajo de las escritoras fronterizas. Muchas, muchas, muchas gracias. Un aplauso para ellas, por favor. Y no se pueden ir sin su libro y que se los firmen las autoras, ¿sí? Así es que ánimo. Desde hoy.